palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de predicar el santo evangelio de Jesucristo. Aleluya. Tiempo con nuestra hermana que lea la palabra del Señor. Ellos sigan teniendo fe en el Señor, ¿verdad? Que para el Señor no hay nada imposible. Muchas veces nosotros decimos que creo que ya no hay, aquí se acabaron, aquí se terminó mi fe, ya no tengo fe de que mi papá va a seguir con vida o que él va a recibir sanidad. Pongamos la fe que ellos son a los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían a un lecho de un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobre él, cogido de asombro, glorificaban a Dios. En este lado ahora, Padre Santo, estamos delante de ti, pidiendo, Señor, misericordia, Padre, la unidad de Señor, Señor, Padre, la familia, Dios amado. Mira, Padre, que la vida nos enseña, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, Padre. Mira, Dios mío, la condición, Señor. Dios mío, si a ti te place, Padre, darle vida, Señor, tú le vas a dar, Padre. Porque sabemos que tú, Dios, poderoso, no puedes dar, Dios, 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 Señor Jesucristo, tú harás grandes cosas, Señor.
Padre Santo, la vida de estos jóvenes, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi hija. Bueno, veamos cómo. Pues, la bien. Estoy bien. Todos están hablando. Una belleza palabra. Sí. En cambio, Dios hará su obra. Quiero porque esté así en el trabajo. La misa. Estamos haciendo el remedio. La misa. Dios mío, no sé qué es lo que se quiera. Adiós. Paulino. Bueno, amigos, buenas tardes, buen día, buenas noches. No sé qué hora va a ver este video. Entonces, hace unos minutos, unos segundos, salieron los hermanos y vinieron a orar por él. Ellos se dieron cuenta. Entonces, nosotros nos detuvimos un momento mientras ellos estaban orando. De igual forma, pues estamos aquí presentes una vez más agradeciendo a estos buenos corazones, estas buenas personas que han podido ayudar esta ocasión a don Paulino. Ustedes se dieron cuenta, anteriormente venimos a entregarle una ayuda, incluso trajimos algo de comer. Entonces, en esta vida muchas personas muy buenas también. Y desde ya, pues mandar una ayuda de lo que son 700 quetzales para él. Entonces nosotros, pues de igual forma, anticipadamente decimos gracias en todo, vaya. Hoy en día, pues agradecemos grandemente esta bendición grande que están haciendo por él. Entonces, así mismo, pues se le va a hacer entrega. Eso viene de parte de una bella dama, como lo es Carmen. Apellidos y todo eso no mencionamos, bien, con respeto, ella no quiere esto. Entonces nosotros obedecemos. De igual forma, pues agradecemos a la gran persona Carmen por hacer esto bueno, esa caridad con Paulino. Entonces tenemos acá ese comprobante y así mismo pues el dinero que se le va a hacer entrega a eso. Paulino le mandó una ayuda a una señora. Ella se llama doña Carmen. Yo quiero que me esté aquí, que le pida perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios, que lo libre. No sé cómo está. De verdad, estoy con qué dolor, porque pues yo doy gracias a mi Dios y a él, lo que mandó. Y más, usted también está solicitando por mí, pues yo le agradezco por todo. Joder. No sé si les va a pagar o no, solo Dios. Por eso le agradezco a esa persona que tocó su corazón y su mente, que me da para lograr otro par de vida. Bendito sea mi Padre, bendito sea mi Dios. Está por él. Lo agradece lo que puede decir más, ¿no? Que me cae su corazón. No te da pena. ¿Qué es el papel que me dieron en el banco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Eso es suyo. Para que se cure todo esto, ¿va?
Entonces, ¿tú vas a decir? Para, no sé, tal vez tienen que salir ellos o comprar medicinas o cosas que él pida siempre, ¿va? Que se le antoja algo de comer. Entonces, se lo agradecemos a doña Carmen. Ella fue la que ha mandado este dinero. Dios la bendiga siempre y a ella y a su familia. Sí, así es, amigos. Así fue como don Paulino agradeció a esta gran dama que le acaba de ayudar en lo que es en lo económico, como dijo él, para seguir otros sus días más. Y ayuda, o sea, otra ayuda, sí, medicina, es cierto. Y gracias, amiga, por esa gran ayuda que le has dado aquí a don Paulino, te lo agradecemos mucho. Se mismo por también tener la confianza en nosotros también, ¿verdad?, para poder hacer esas entregas. Y así mismo, pues, amigos, suscriptores también, ahí van a ver este video. No dejen su comentario, su like, amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Y así mismo, pues vamos a dejar esta grabación por acá. Que Dios me los bendiga, y amigos, hasta la próxima. Así es, bendiciones. Gracias, un fuerte abrazo.